vamos a ir, bueno, ya estamos acá en el Terminal del Sur de acá de Medellín. Vamos a conocerlo, vamos a conocer sus instalaciones y bueno, vamos a ver qué sorpresas nos da este lindo centro comercial y terminal también. Este terminal del sur va a el sur del país. Se encuentra todo tipo de pasajes y todo tipo de agencias para coger buses a diferentes partes del país. Amigos, y algo bien chévere que tiene este terminal, que me parece muy curioso, es que acá en las escaleras tiene esta rampita y acá tú puedes bajar la maleta más cómodamente para que así, miren, todas tienen la cosita esta y puedas bajar tu maleta por aquí sin necesidad de tropezar acá en las escaleras con la maleta. Cabe destacar que en Medellín hay dos terminales, el del norte y el del sur. Ahorita estamos en el del sur, así que lo vamos a conocer muy bien. Y miren cómo va rodando hasta que llega al Pozo de los Deseos. ¡Wow! Miren cómo tarda. Hay cajeros automáticos, hay casino, hay cine, que ahorita vamos a ir al cine a ver qué tal. Hay de todo lo que se necesita si vas a viajar. O sea, prácticamente, como ya dije, es un centro comercial y que encuentras todos los servicios que necesites. Así que muy bien por eso. Vengan para acá a visitar y salgan en alguna de estas rutas para conocer Colombia. Se los garantizo, no se van a arrepentir. Colombia es hermosísima. Acá podemos observar una maqueta de todo lo que es este terminal y centro comercial a la vez. Wow, lo que pasa es que está un poco la luz reflejándome acá porque tiene un acrílico, pero wow, qué grande y bonito se ve. Súper buena esta guía de todo lo que hay acá. Muy bueno y muy informativo. Estamos en el nivel 3, que creo que es el último nivel, ¿sí? Y bueno, tienen ascensor y todo.
hemos llegado al cine. Y bueno, hay tres salas de cine, tienen horarios variados y la verdad me parece excelente esta opción para uno esperar su viaje a que salga. Entonces te vienes para acá para el cine, esperas un rato, ves una película y me parece súper chévere esto. Así que se la rifaron con todo esto que hicieron. Muchas salas de espera. Wow. Amigos, quisiera ir a este lugar, Bahía Solano. Miren esta cascada espectacular. Quiero ir. La verdad que ejemplo de terminal, o sea, súper limpio, los pisos súper limpios, los baños súper limpios, o sea, un servicio impecable lo que le brinda este terminal a los turistas y a la gente que vive acá en Medellín. Así que a disfrutarlo, a cuidarlo y aprovecharlo al 100. Otro detalle muy importante, amigos, y que no lo deben olvidar para los que no saben, es que este terminal queda a una calle del aeropuerto Olaya Herrera. Así que puedes tener una conexión si quieres irte de viaje desde acá del terminal que llegas, o irte al aeropuerto o viceversa. Bueno, amigos, aquí podemos ver algo súper interesante. Es una máquina que te da bolsos, te da, miren, maletín, morral, tula, riñonera, bolsa y playero. Acá están todos los modelos, los precios por acá, y simplemente acá colocas, introduces el billete, la cantidad, ta, ta, y te entregan por acá tu bolsito. Igualmente tienen esto que está bien chévere, es una aplicación, la utilizas para saber utilizar lo que vayas a comprar acá de este producto. Me encanta. Igualmente acá tenemos una máquina de farmacia. Puedes adquirir alguno de estos productos. Acá te dicen los precios. Por lo menos una buscapina te sale en 1,000 pesos con esto. No, a ver, 11,000 pesos te sale esta buscapina. Y así, todo lo que necesites. Mira, aspirina, así en esa presentación, 3,500 pesos. Y igualmente, muy chévere, metes tu dinerito y te da lo que necesitas. Está justamente al lado de la de los bolsos. Amigos, la verdad es que se pasaron. ¿En dónde puedes encontrar otra cosa así? En un terminal. Primera vez que lo veo, así que estoy sorprendida. Mientras esperas tu viaje, juegas un partido de fútbol y... No podía faltar mi video corriendo aquí en el Terminal del Sur. Servicio del baño está buenísimo y impecable, todo excelente. Amigos, una información muy importante. Este terminal tiene una línea de buses que te llevan al terminal del norte, por si tienes que coger un bus hacia los que salen por allá por el norte. Muy importante que nos dejen abajo en sus comentarios alguna información importante que tengan sobre este terminal para que la gente sepa y se ubique un poco más acá cuando llegue a Medellín. Thank you.
darle like, compartirlo y suscribirse por aquí abajito a mi canal. También activa la campanita de notificación. Vienen videos geniales, así que ¡vamos!